Continuamos en temas de salud y es que la jornada de vacunación fue todo un éxito en el municipio de Diriamba, en Caraz. El gobierno a través del Ministerio de Salud está aplicando 11.000 vacunas en el municipio de Diriamba para prevenir diversas enfermedades en niños y adultos, expresó la doctora María Alejandra Guevara, quien está a cargo de la cobertura en este municipio. La vacuna de la polio para todos los niños de un año, lo que es como un adicional de polio, lo que es su esquema completo de neumococo, pentavalente, rotavirus, y también tenemos lo que es la vacuna MMR, DPT, y la DT para todos los niños de 10 a 20, para toda la población 10 a 20 años, también para la población embarazada. La población diriambina agradece al gobierno por interesarse en la salud y bienestar de todos, llevando la vacuna hasta la casa de los protagonistas. Pues en el nombre de la familia, pues le damos el agradecimiento al gobierno y gracias, pues le damos siempre a Dios, que él es el que está mandando también esos pensamientos a ellos, pues. Como joven me siento feliz que el gobierno se interese por la salud de la familia y le agradecemos mucho. Bueno, es algo muy importante que andan haciendo, ¿verdad? Porque hasta la puerta de nuestra casa andan poniendo esa vacuna, que es muy importante, ¿verdad? Porque dicen que es para muchas enfermedades y se les agradece al gobierno. El gobierno día a día restituye derechos a la salud del pueblo nicaragüense para que todos vivan sanos y seguros. De Caraz, Zorrito José Cruz, Multinoticias.